Ay, a ver, papá, ya. No sé nada. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro hermano Santiago ha ido a su descanso en la paz de Cristo. Que ahora el Señor lo reciba en las mesas de los hijos de Dios en el cielo. Con fe y esperanza en la vida eterna, ayudémosles con nuestras oraciones. Oremos también al Señor con nosotros. Acudimos, seamos reunidos un día con nuestro hermano Santiago para que juntos encontremos a Jesucristo cuando Él, que es nuestra vida, se manifieste en gloria. Leemos la Sagrada Escritura. Bendito, vengan benditos de mi Padre, dice el Señor, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Oremos. Señor Jesucristo, que al descansar tres días en el sepulcro, santificaste la tumba a los que creen en ti, de tal forma que la sepultura no solo sirva para enterrar al cuerpo, sino para acrecentar nuestra esperanza en la resurrección. Bendícete, dígate bendecir esta tumba donde nuestro hermano Santiago va a ser sepultado. No van a alcanzar. Yo que se regresa. Por lo menos a la oficina. Aquí voy a ir ya. Concede a nuestro hermano Santiago descansar aquí de sus fatigas, durmiendo en la paz de este sepulcro, hasta el día de que tu resurrección le des la vida. Resucite y lo ilumines con la contemplación de tu rostro glorioso, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Ya que Dios ha querido llamar así de este mundo a nuestro hermano Santiago, nosotros ahora vamos a presentar su cuerpo a la tierra, para que vuelva a la tierra de donde fue sacado, pues somos polvo y en polvo nos convertiremos. Pidamos por nuestro hermano Santiago, Jesucristo, que ha dicho: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Señor, tú que consolaste a Marta y a María en su angustia, acércate a los que estamos llenos de dolor por nuestro hermano Santiago y enjuaga nuestras lágrimas de los que lloramos. Sigamos todos, te lo pedimos, Señor. Ya lo pedimos, Señor. Tú que lloraste ante la tumba de tu amigo Lázaro, confórtame con nuestro dolor. Ya lo pedimos, Señor. Tú resucitaste a los muertos, concede la vida eterna a nuestro hermano Santiago. Ya lo pedimos, Señor. Tú que desde la cruz prometiste el paraíso a buen salvador, reciba a mi hermano Santiago en tu reino. Ya lo pedimos, Señor. Hermano Santiago fue lavado en el bautismo y ungido con el Espíritu Santo, nació en la comunión con todos tus santos. Él se alimentó con tu cuerpo y sangre y nos dio un sitio en la presencia de los reinos celestiales. Confórtanos en nuestro pesar por la muerte de nuestro hermano Santiago García, que ha sido y se